Hola, hola, bienvenido. Este sea su canal nuevamente. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a aquellos nuevos suscriptores que se han suscrito, que quisieron quedarse para seguir viendo más videitos en mi canal. Espero que les guste este humilde canal donde yo puedo enseñarles lo que yo sé, lo que yo hago y bueno, lo que me funciona y lo que no me funciona también, ¿no? Así que, y mostrándoles cositas que por ahí necesitan. Y bueno. Así que vamos a estar haciendo una semis permanente con Foy. Y dándole algunos tips que no me funcionaron. Y que otro sí, digamos. Acá yo a ella le estaba limando. Ya tenía una base previa que le había hecho el día anterior. Pero no lo terminamos de hacer, así que le dije, bueno, déjatelo así, vamos a hacerlo el otro día, lo grabamos, vamos a hacer el videito, y pues tenía una base de semipermanente, y bueno, la limé y volví a poner otra base nuevamente, porque la uña ya estaba preparada abajo, así que vamos a estar haciendo algo para que ella le pueda durar un poco más la semipermanente, ya que ella tiene uñas muy muy grasas, muy finitas. Y bueno, así que estamos haciendo un experimento. No, yo la había visto en otra parte y dije, bueno, capaz que este te funciona y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Así que acá un tips para ver si nuestra semi permanente no dura y bueno, si no es esto, no se eche. Iré te digo. Si no es esto, no sé ya qué vamos a poder hacer. Bueno, así que le puedo decir que le duró más de una semana, así que yo estoy feliz. Bueno, ella tuvo nada más la manía de andar sacándose. Tax, tax, se estaba sacando de a poco. Bueno, ya eso es cosa de ella, no es por otra cosa, así que creo que le agarró ansiedad y se la empezó a sacar, pero le duraron mucho más. Así que acá un tips para esas personas que tienen súper grasas las uñas y bueno, y no puedes hacer nada, que no le dure nada lo semipermanente, que te ta, que te ta. Así que bueno, acá un tips. Así que bueno, le vamos a estar poniendo una capa generosa a nuestras uñita, yo le puse base porque duran más y dice que son bases también, sí, porque son tres pasos en uno, pero la verdad que no, no, se salen al toque y no, así que les recomiendo que le pongan una base de semipermanente y le va a durar un montón. Bueno, si escucho por ahí a mi gatito que está queriendo que me levante. Ah, no. Estoy acostada, así que haciendo el video. Poniéndole la voz. Y bueno, ahí como pueden ver, ella eligió el color lila. Y vamos a estar poniendo, como siempre, una capa finita y luego otra capa. ¿Por qué hacemos esto? Si no hacemos este procedimiento, vamos a tener prematuro levantamiento y eso no es bueno, así que es mejor ir de a poco. Vamos a estar poniendo una capa fina, lo curamos por 2 minutos y después ponemos la otra. Intentamos de ser prolijo. No tocar la piel, porque eso va a hacer también que se levante. Yo a ella le hice esto, bueno, porque fue el cumpleaños de ella, así que le dije, bueno, dale. Vamos, que te regalan las semis permanentes. Te hago las uñas y te las arreglo.
Bueno, acá yo puse pegamento de foil. La verdad, le voy a ser sincera, este paso no me funcionó. Este se salió enseguida. Se ve que yo arriba le puse, después de terminar, de dejar que se seque y todo, le puse el top coat, pero se salió todo, chicas. Todo se salió. Era como un sticker, así nomás, ¿viste lo que nos hacíamos cuando éramos chicas? Bueno, así salió. No, dice, yo sí me quedaba hermoso y. Así que yo le recomendaría que le pongan gel transparente, ¿no? Cristal de construcción, por ahí cada uno se sale. Yo voy a estar experimentando así, con gel de construcción para que no se salga. Pero le puse top y no. Porque yo no quería que quede así pispeado nomás. No, yo lo quería que quede entero el papel foil. No así en toquecito. Yo lo quería entero. Y la verdad que, bueno, yo decía la única manera de hacerlo era con el pegamento del foil, ¿no? Yo sé que han salido geles que son para pegar foil. Eso deben ser buenísimos, pero eso no lo he conseguido. Todavía no, acá todavía no están en venta. Capaz que sí, pero yo ni enterada. Y estaría bueno uno de esos. Pero vamos a ver. Vamos a intentar hacer con lo que tenemos. Así que yo voy a intentar hacerlo con gel de construcción. Así que. Bueno, ahí vamos a estar poniendo top. Lo creo por 2 minutos. Pero como le dije, no nos funciona nada. El color no se le salió, ¿eh? Solamente se le salió el foil. Así que bueno, vamos a estar después viendo a ver qué onda con el gel de construcción. Y es un diseño sencillito, así que sin cristales, nada, le gustó así, hermoso, bueno. Espero que le haya gustado y bueno, nos vemos en los próximos videos. Dios lo bendiga, un beso grande. Chao, chao.